it gold, I got it in pride. My voice won't hesitate to run up on your voice. My voice won't hesitate to run up on your voice. Estamos con nuestro canal Farándula Gay en una gran fiesta en Valeduc que se llama Cherry Pop. Hoy día tenemos un día lleno de competencia. Hay 6 grupos que se van a presentar y van a ver cuál es el mejor K-pop, grupo K-pop de Santiago. Así que ahora los vamos a ver a la gente. Y me encuentro acá en el patio fumadores de acá, Valeduc, en la gran fiesta Cherry Pop. Y vamos a ir a ver a los grupos que se van a presentar hoy día en la competencia de K-pop. Vamos para allá. Tú eres del grupo, ¿cierto? Y a ver, ¿y de qué grupo eres tú? Ya, ahora sí que estábamos maquillando, estábamos en proceso de maquillaje. Muy bien, muy bien, hay que preparar. Ay, para encima estoy, todavía no estoy listo. Con la chaqueta, si no, no vale. Amo, me encanta. Ya, nosotras... ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Diego, soy líder de la agrupación Upbreak, que hoy se presenta con las unidades CLC. ¿De CLC? ¿Qué canción? Nosotras hoy bailamos No, de CLC. No... No. ¿Qué mona eres tú? Yo soy la Yegun. Claro, soy la rapera maldita hoy, esta noche. La rapera. Claro. Ya, y preséntanos a tu grupo. ¿Cuánto tiempo se prepararon? ¿Dónde ensayan? Miren. Claro, nosotras llevamos preparándonos aproximadamente un mes. De hecho, este fue como evento y dijimos, ya vamos, aperremos a todas. Así que la verdad, llevamos poquito sacando el acorio. Pero aquí todas las chiquillas son secas, así que lo dan todo en cada ensayo. De hecho, hoy día tuvimos un mini ensayo como para... ensayo express, claro, porque igual como dije, llevamos como poquito de rato sacando el acorio. Así que hoy día igual ya estamos listas, estamos regias. ¿Vienen con una intro? ¿Vienen con un... para ponerle un extra que de repente se le hacen las competencias? Claro, en el mundo dance cover es muy de hacer algo más, aparte de la canción, ¿cierto? Y sí, obviamente que venimos con eso, pero no vamos a spoilear en qué parte, ¿sí? No, muy bien, ese secreto se va a ver ahí adelante. Ahí, sí, que descubran dónde es. ¿Cuál es el Instagram del grupo para que los sigan? Bueno, el Instagram del grupo es upbreak.pj y ahí nos pueden seguir y ahí van a ver más subunidades que tiene Upbreak también dentro del mismo Instagram. ¿Hay más grupos dentro de del mismo? Ya. Exacto. Entonces síganlo, arroba upbreak.cj. Sí. Mi vida, ¿cómo se llama usted? Maite. ¿Qué ¿Y cuál es el grupo, cuál va a ser el dance cover que van a presentar hoy día? El dance cover se llama The Girls y bailamos de Aespa. Aespa, ya, ¿qué mona eres tú? Giselle. Ay, me encanta. Giselle, japonesa del grupo. ¿Qué canción? Black Mamba, el primero, el debut del grupo. Ya. ¿Y cómo va a ser? ¿Cuál es el nombre del grupo? ¿Cuál es el Instagram? ¿Cómo las pueden encontrar, seguir? ¿Qué sorpresa nos tienen hoy día? ¿Y por qué ustedes son los mejores? Nos pueden encontrar como thegirls.dc. Vamos a tener por ahí metida como una parte de otra canción y con una intro que es bien potente. Ya, se viene con harta sorpresa entonces, ya, perfecto, buenísimo. ¿Cuántas personas componen tu grupo? Somos las 4 que bailamos la Aespa, que es la Bea, la Miso, la Javi. Y son 4 backdancers. Ah, vienes con backdancers, ya, no cualquier cosa, ya, muy bien, me encanta. Sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuánto tiempo llevan preparándose? El grupo lleva... lleva 2 años, casi 2 años. Y nada, con mucho amor, mucho esfuerzo. Y este es el Goodbye Stage, así que es muy importante ya que nos despedimos para siempre ya de Black Mamba. Al fin se presentaron la canción que uno repite tanto. ¿Ganan o no ganan? No, ganamos. ¿Ganan? Sí. Ganan a morir. Con toda la fe. Me encanta, con todo. Sí. Mira, normalmente... pasa mucho acá que los hombres bailan de mujeres y las mujeres bailan de hombres. Y da mucho gusto cuando las mujeres bailan de mujeres y cuando los hombres bailan. Pero siempre pasa eso. Se da mucho y muy entretenido. Ya vamos por otro grupito. Ahora, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Martina. ¿A qué grupo representas? A Kim. Soy backdancer de Kim. Sí. Backdancer de Kim. Ya. ¿Y qué canción van a presentar hoy día? ¿Qué grupo presentan? Vamos a presentar Criminal de Temin.
como estilo Michael Jackson. Ya. Una cosa así. ¿Es una edición, como una edición especial de alguna presentación en específico? No, no es baile original simplemente, pero también nosotros le agregamos como una intro. Así, pequeñita ahí, como para darle más color. Ya, muy bien. Sí, pues es que siempre tenés que agregarle algo, ¿sí, no? Algo para que sea más impactante, pues, claro. Cuéntame, ¿cómo se llama el grupo? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cuál es el Instagram? El grupo se llama, literal, Kim. Y en Insta, Kim, arroba Kim, sí. Se puede encontrar, sí, como Kim.dc. Así se puede encontrar en Instagram. Arroba Kim.dc, así lo pueden encontrar a ellas. Perfecto. Y hoy día, ¿ganas o lo ganas? Ay, obvio. Y vamos a tomar lo que más podamos cuando ganemos. Porque se van a llevar el soyo también. Oye, tienen que comprar el soyo. Ah, obvio que sí, pues. Si es que queda, porque conociendo cómo son de buenos para tomar. ¿Tú combinas el soyo con cerveza? Es que yo no tomo cerveza, pues. Entonces no lo combino. Pero puro soyo, claro. Pero sí. Preséntalo a tu grupo. ¿Cuántos los componen? ¿Cuántos son? Somos 7. Si mal no recuerdo, somos 7, ¿ya? Somos 2, 3, 4 mujeres, 3 mujeres y dos hombres. Ay, ya ni me acuerdo cuántos. ¡Ni ella sabe cuándo se van a presentar! ¿Cuánto tiempo llevan ensayando? Llevamos harto tiempo, llevamos como 8 meses desde ser con la coreo, una cosa así. Nos hemos presentado varias veces ya con esta coreo, pues entonces obviamente la queremos presentar de nuevo porque es muy buena. ¿Y de aquí siguen presentándola o van a ir con una nueva canción? Estamos sacando una nueva. Ya, muy bien, sí, porque hay que renovarse. Sí, hay que renovarse. Así que no, y la nueva igual está bien impactante, así que ahí para que estén atentos al Insta ahí que va a estar subiendo Kim. Pero eso... Contarles que en Corea hay un trago muy típico que se junta el soju con la cerveza. Por eso le preguntaba a la chica si se iban a tomar eso y es exquisito, lo vamos a probar más ratito. Ya, bueno, acá tenemos otro grupo que vamos a preguntarle quiénes son. Hola chicos, ¿cómo están? Chiques, perdón, discúlpenme. ¿Cómo están? Bien, ¿a quién yo puedo presentar como para que presente el grupo? Me encanta. Lovely Dive. Lovely Dive. Ya. Yeah. ¿Hacen that cover de Ivy? Ay, me encanta. Me encanta. Sí, para que nos vayan a ver. No me tiran. Que vamos a estar bailando con ella al lado. Cuéntanos, ¿qué canción hacen hoy día? Ay, ¿verdad? Dime, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Lucky. ¿Y el nombre del grupo? Lovely Dive. ¿Tienen presentación como de inicio, como normalmente la hacen? Como bien coreanita. Annyeonghaseyo, Lovely Dive. No tenemos presentación oficial, pero eso fue una inventadita. Ya, son Lovely Dive. Entonces, cuéntanos, ¿qué canción van a hacer hoy? Tenemos una intro preparada. Porque siempre hay que ir con intro. Sí, pues, igual tenemos algunos percances porque... Una miembro se cayó, así que no se nota. Trabajando todo lo posible para tener un show muy bueno. Sí, hemos estado trabajando todo este rato que llegamos para que tengan un show estupendo. Somos las primeras, así que vamos a ganar primera. No. A veces se dice los primeros serán los primeros. Bueno, sí. Y eso. Ya, pero ¿y qué canción no me dijiste? Es Love Dive. Love Dive, allá vamos. Ya vamos a impersonificar lo que somos, Love Dive. Bien, señorita. ¡Ah! Me encanta, totales. ¿Cómo lo puede...? Mismo colegio. Ah. Vienen de la misma escuela. Cuéntanos, ¿dónde lo pueden encontrar ustedes? ¿En Instagram? En Instagram, en TikTok. Tenemos un video nuevo que está chao porque lo subimos en un helipuerto grabando ayer para que lo vayan a ver. Ustedes lo buscan en YouTube, Lovely Dive, y le vamos a salir al Lovely tiro. Lovely Dive, en YouTube. Sí. En YouTube, Instagram, TikTok, vamos a estar subiendo otras cositas últimamente. Vamos a hacer TikTok con la gente. Ah, el Instagram oficial es lovelydive.dc, como lovelydive.dc. Eso, sí. Dicción. Sí, eso. Ya, ¿y qué mona haces tú? Yo, Jang Wanyeon. Ah, me encanta la Wanyeon, la centro de Corea. ¿Tu mona cuál es? Yo soy la Leseo. La Leseo, buena más Leseo. Yo hago la Liz. La Liz, linda, preciosa, la main vocal. Yo la hago a la Kaul, porque soy la mayor y la más chiquita. Me encanta. ¿Tu mona? Yo soy la Yujin. Regia, la main dancer y todo. Y la más, oye, y la más maraca. Entre todas y todas hacen la buena. Ya, chiqui. ¿Hoy día ganan o no ganan? Hoy día ganamos. Voten por sí. Nosotros, por favor. Ganamos el amor del público, aunque sea. Aplauso también, lo más importante. Y el soyu. El soyu premio.
Eso, que Cherry Pose saque unos hoyitos. Oh. Oye, ¿es primera vez que presentan? ¿Primera vez que compiten? No. Hemos presentado en distintas ferias, estuvimos en la Comic Con también, así que vamos a subir también el video a YouTube de la Comic Con para que lo vayan a ver. Todo también en las redes sociales. Sí, todas las redes sociales. Tienen que seguirlo en lovelydive.dc, ¿ya? En Instagram, TikTok y... YouTube. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Chiquillos, hoy día vienen a competir, ¿cierto? Sí. Preséntate tú, presenta tu equipo y presenta el grupo. Hola, somos Pink Sing, representamos a Blackpink y yo soy Javier y hago de Jennie. Ay, me encanta. Hola, yo soy Danae y hago de Jisoo. Hola, soy Momo y estoy de parche de Lisa. Mi nombre es Vicente y hago de Rose. Ay, amo, me encanta, chiquillos. ¿Qué canción van a presentar hoy día de las Blackpink? Vamos a hacer un mashup. Muy bien, me encanta que sean siempre algo más. Eso, vamos a hacer un mashup de Pretty Savage con Durudurudu. Maravilloso. ¿Cuál es el nombre del Instagram? ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden buscar? Ping.sync, ¿no? ¿Sí? No, ping.sync. Los chicos no saben cuál es el Instagram. Eso. ¿Quién es el visual? Nosotros dos. Pero sí, ping.sync.dc en Instagram y aún no tenemos ni una otra red social. Chiquillo, ¿hace cuánto tiempo están practicando? Bueno, tú vienes de parche, pero todos los demás, ¿hace cuánto tiempo están practicando? ¿Hace cuánto está el grupo? Cuéntanos un poquito. Bueno, el grupo se creó a finales del año pasado, porque somos de la U. Bueno, o sea, el grupo... ¿De la Universidad de Chile? No, de la Católica. No, son cruzados. Yes. No, jamás, no, por favor. Que te me pega un poco. Sí, y bueno, luego de estar allá en la UC, como que después nos desligábamos de eso y bueno, los cuatro hemos participado en la Comic Con, FestiGame y el FestiLusto. ¿Es la primera vez que están compitiendo? No. ¿Ya? ¿Habían ganado antes? Sí, que se hemos llevado a finales de... La regio, muy bien. Sí, y exhibiciones también y todo. Eso, sí. Y con este último mix hemos estado como 3 semanas, eso, así que hemos estado... Este mix, primera vez que presentamos este mix completo y eso, hay mucho esfuerzo por detrás y ojalá les guste mucho. ¿Pero las canciones las habían sacado antes y ahora como que lo adaptaron al mashup o...? 50-50, como que sacamos una de cero un poco, que fue Du, que no lo sabíamos y teníamos, sabía de antes Pretty Savage y eso. La Lisa como que se no... Sí. ¿Qué pasó con la Lisa? ¿Se fue de la empresa? ¿No se fue de la empresa? ¿Qué está pasando? Bueno, bajo contrato. ¿No, bajo contrato? No, ahí la compañera de los chiquillos tuvo como una situación familiar, así que yo vine igual a apoyar. Y preparamos cositas especiales para hoy día. Y como muy lisa, muy preparado, ya te la aprendiste al tiro. Por supuesto. ¡Ata! ¡Me encanta! Dos ensayos y listo. Ya. Oye, ¿hoy día ganan o no ganan? Ay, ojalá. ¡No, gano! Obvio. Obvio que sí, venimos a darle todo el hype al público, así que por favor, voten. No se la creen ustedes, no se la cree nadie, así que ustedes ganan. Ya, chiquillos, un grito final a la cámara, por favor, así como esos gritos que hacen al comienzo. Sí, Blackpink. ¿Tienen algo? Ya. Ahora. 5, 6, 7, 1, 2, 3, ¡PinSync! Ya morí, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Estábamos con las mismas Blackpink que ahora renovaron contrato y van a tener, si no me equivoco, 7 años más produciendo música en la YG. YalX. Ya, aquí estamos con YalX y se van a presentar ellas mismas. Hola, nosotras somos YalX. Las amo, me encanta cuando vas a hacer todo inicio. Cuéntenme, ya, me imagino que son las XG. Perfecto, ya. ¿Tu nombre y la mona que vas a ser tú? Me llamo Abby, interpreto a la Maya. Me llamo Vicky, interpreto a la Cocona. Me llamo Mochi, interpreto a la Hinata. Me llamo Elena e interpreto a la Yuri. Me llamo Catalina y hago a la Chisa. Me llamo Amanda y hago a Harvey. Me llamo José y hago a la Yuria. Amo, me encanta, están muy preparadas, me encanta su maquillaje, que se ven hermosísimas y están muy coordinadas también, como muy uniformadas, cosa que no se está viendo mucho en el K-pop antes, ahora en el nuevo. Cuéntenos hoy día ya, ¿qué canción van a hacer de las XG? Vamos a bailar TGIF, Thank God I'm Fly.
Solo la canción, una intro, un matchup, un final, un intermedio, un rapeo, algo. Tenemos una intro ahí para todo el mundo con las reinas de las reinas de Tuna y One con I Am The Best. Yes, amo, me encanta. Yo la hice en mi final, la usé. ¿Hoy día ganan o no ganan? Ganamos. Muy bien. ¿Trajeron gente? Porque tienen que tener votos, si no, no pueden ganar. Ya, muy bien. Uno se gana a la gente. Con su show. No nos vamos a ganar. No hay que traer, hay que ganárselas. ¿Hace cuánto tiempo que están ensayando? ¿Cómo? ¿Para este show? Sí, como 2 meses que tenemos este show que vamos a presentar hoy en día. ¿Hace 2 meses empezaron a prepararlo o hace 2 meses ya están? Nosotras. No, lo teníamos listo el de hoy. Le hicimos unas modificaciones para que impactara más y la gente quedara más enamorada y que vieran algo que nunca habían visto. Entonces, claro, el show ya lo hemos presentado antes, pero tiene cambios, sorpresitas. ¿Dónde habían presentado antes? En Comic-Con. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Regio? ¿Va a soltar también en escenario, me imagino? Ahí bailamos con Bax, en esa oportunidad bailamos con Bax y estuvo bueno. Ahora viene solo el grupo. Perfecto. Chiquillas, entonces hoy día ganan, ¿cierto? Vamos, otro grito más de despedida, por favor, a la cámara. Nosotras somos Yalex. ¡Bravo, chava! Muchas gracias, chiquillas, que estén muy bien y mucho éxito. Que estamos con la anfitriona de la fiesta Cherry Pop. Estamos con la Ritsu. ¿Cómo estás, mi amor, mi vida, mi todo? ¿Cuántos G de qué quería y cómo fue? Cuéntame cuántos chocolates se tuvieron que comer para hacer este foto. No tengo idea. No, yo estaba en la casita haciendo dieta para el concurso, así que no pasó por mí. No, pero estaba entera mañana, ¿no? Fue como la de mantequilla, igual me brota entera. Detalle. Sí, pues, pero está entera voy a estar. Me van a decir Miss Luna. Jenny Cráteres. No. ¡Oh, oye! Ya, ¿por qué no espero hoy día esta noche aquí en Cedipo? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? ¡No! ¿Tienes 60 segundos para responder? No, mira, bien, Cherry Pop tenemos un concurso de grupos dance cover, que son grupos que se dedican a replicar, ¿no? Las coreos de los grupos coreanos, que están muy en tendencia, por supuesto. De hecho, yo durante el día, un mundo muy escondido para nosotros los homosexuales. Lo conocemos mucho. Yo animo eventos del mundo ñoño y está muy lleno de la onda K-pop. Y este tipo de concursos de grupos dance cover yo lo he visto un montón. He estado presentando mucho tipo de este concurso y me emociona mucho que sea de noche y que haya alcohol y que haya hueveo. Así que vamos a pasarla súper bien. He hosteado varias veces Cherry Pop y aquí, por supuesto, acompañándoles una vez más para darles la mejor noche y el mejor look también, la mejor entretención, la mejor buena onda y todas esas cosas. Cosa porque acá lo vienen a dar todo, se participan, se va a tomar, se va a comer, se va a bailar, se va a dar todo aquí con la chiquilla y con los grupos también. Eso, sí, mi Fausto. ¡Vaya nota por ella! Mi Fausto, dinastía, apoyen a Ritsu Devil, mi Fausto 2020 y tu candidata para mi Fausto 2024. Ya, bueno, aquí en la fiesta Cherry Pop, además de la fiesta del hueveteo, de la tomatera, de todo, también tenemos pequeños emprendimientos que vinieron a apoyar a la fiesta y además están ofreciendo toda mercadería, merchandising, ad hoc a la situación, ad hoc a la fiesta K-pop que tenemos hoy en día, totalmente LGBT y todo. Ya, mira, aquí estamos con la primera tienda, se llama Mariquita, tienda temática de LGBTQIA+. Y entonces, preséntanos un poquito la tienda, cómo te pueden encontrar. Muchas gracias. Gracias primero por poner el evento. Estamos pasándola muy bien aquí en Valeduc. Mi tienda es mariquita.cl. La pueden encontrar en Instagram como @mariquita.cl. Tenemos, bueno, varios productos de la visibilidad LGBTIQ+, como tú bien decías. Piensa, diferentes orientaciones sexuales. También le invitamos al punto de venta de Barro Italia, que estamos dentro del espacio CC, para que puedan ir. Y bueno, pueden encontrar muchas más cosas. Acá tenemos una pequeña selección que es por el evento de hoy día. Pero pueden encontrar stickers de todas las orientaciones sexuales, pin también una mayor cantidad. Así que les dejamos invitados para que vayan al espacio CC en Barrio Italia. Vamos a estar todo el mes de diciembre, así que eso, nos vemos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy Nacho, estamos aquí en Canal Zarandula Gay. Preséntanos un poquito de su tienda, me encanta, veo muchas cosas ñoñitas, cartas Clow, las New Jeans, todo. Cuéntanos un poquito de ustedes. Bueno, la tienda se llama Gizmin. Nosotros fabricamos como cosas en relación a todo lo que es la cultura ñoña. Principalmente ahora estamos como enfocados en el K-pop,
Entonces, por ejemplo, puedes encontrar scrunchies, puedes encontrar stickers para tarjetas, photocard, estuches y el fuerte que son como las poleras. Todas las poleras las diseñamos nosotros, así que son como diseños como exclusivos. Así que es. Mira, me encanta. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cuál es su Instagram? Mira, el Instagram es gizmin.cl, así sale en Instagram. It's me. ¿Dónde? Ya, gizmin. Gizmin.cl, ese es el Instagram. Para que lo sigan. Somos Merch by Fan, como está el nombre y tal cual en Instagram. Somos una tienda reciente que llevamos recién 6 meses y vendemos photocards, fanmade, stickers y postales. Es como lo principal. ¿Todo esto original? No, fanmade, lo más importante. Fanmade. Todo fanmade. Entonces lo pueden personalizar, pueden pedir lo que ustedes quieran. También hacemos libretas a pedido. Y hacemos mayoritariamente photocards para los eventos. Me han pedido harto. ¿Qué grupo el que más se te lleva? BTS. ¿Y grupo femenino? G-Idol, últimamente. G-Idol. Blackpink también, pero... Es como lo estándar. Sí. Y NCT, últimamente. ¿Sí? Sí. Es que... Ya, mira, me encanta. Chiquilla, aquí estamos con Alonso, que es organizador de la fiesta Cherry Pop, en la cual estamos invitados. Cuéntanos un poquito, invita a la gente, porque esta fiesta es la mejor fiesta de K-Pop que hay hoy. Bueno, una fiesta hecha para nosotros, mezcla el pop, K-Pop, dance, finalmente LGTBIQ. Dirigido a la comunidad. Dirigido para nosotros, la música que a nosotros nos gusta. Muchos de nosotros partimos en el K-Pop hace muchos años atrás y soñábamos con mundos así. Soñábamos con lugares donde pudiéramos disfrutar de nuestra música y... Bueno, lo inventamos. Agradeciendo siempre al Nacho, el nuestro DJ, él viene desde Pagano, DJ hace muchos años. Muchos años, sí, lo conocí también allá en Pagano. Así que con él creamos todo esto, cofundadores, así que felices de que vengan, felices de seguir haciendo esto, esta es nuestra octava edición y pretendemos que hacer muchas más y crecer mucho más. Las redes sociales, para que la gente lo siga. Síganos en cherrypop.cl, esa es nuestra red social, y por Twitter también. Ya. Cuéntanos un poquito cómo va a ser el sistema de la competencia. Mira, la competencia corresponde a un 20% de votos por redes sociales y un 80% de votos presenciales. Cada persona que compre una entrada tiene una ficha y esa ficha es un voto. Contamos en la noche, al mismo momento, y elegimos el ganador. Sí, muy sistema coreano. Se termina la competencia, todas las personas van a votar, dejan la ficha. Según la mayoría, más el 20% de los votos de redes sociales, que fue en Instagram. En Instagram. Ya. Y de ahí se elige el ganador. Y ahí se elige el ganador, sí. Perfecto. Mira. Va a haber premio para solamente el primer lugar. Por el momento, sí. Ya. Chile nos está auspiciando, así que además Soy un Chile le va a dar un regalo a ellos. 150 mil pesos al ganador, así que esperemos que gane el mejor. 150 mil pesos y un año de Soyu gratis. Ah, ¿te cachai? No, pero un Soyu para cada integrante de la competencia. Perfecto. Sí, así es. Me encanta. Muchas gracias por invitarnos y le deseo todo el éxito del mundo de aquí en adelante. Vanila. Ya, pero lo mejor que estáis con lentes si no se nota la cara, hombre. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Yo tengo una pregunta que le está haciendo a toda la gente. Cuéntanos, ¿tú sabes qué es el Soyu? Sí. Ya, cuéntame un poquito, ¿qué es el Soyu? Mira, francamente un trago más fuerte que la mierda. Exquisito, tú te tomáis 3 shots y que hay muerta puesta. Me encantó. ¿Qué pasó? Me he visto varias veces, como la primera vez que lo probé, de hecho andaba en patronato, única. Sí, yo andaba en patronato, porque usted... ¿Qué es, po, weona? No, ¿qué? Ah, un trago, un alcohol, un brebaje. ¿De dónde viene? De patronato. Amiga, ¿qué esperas de día para hoy día? Quiero quedar muerta con Soyu. Me encanta. Me encantó. No, pasarlo a la raja, porque en verdad me encanta la Cherry. Está mi hermana de House, Reitsu de Host, así que todo me encanta. Y a darlo todo, pues también. ¿La fichita? Sí, la tengo metida en la billetera, amiga, pero... ¿Venía a apoyar a un grupo o voy a elegir al mejor? Yo, como siempre, voy a elegir al mejor, porque yo voto por talento. Por eso está en Dinastía hoy día y la pueden ver el 20 de diciembre en Dinastía, en Matucana 100. Sí, vayan a verme en Matucana 100, 20 de diciembre, porque obvio que me llamaron porque tenían que tener a alguien a quien coronar. Porque las estupendas van solo regias. Sí, solo regias, así que los espero el 20 de diciembre para que vean mi coronación. Y gracias. Muchas gracias.
Mira, ya están haciendo show y todo. Me encanta, pero... Love Dive de las Ivy, en un dance cover tributo de las Ivy. Lo vienen a dar todo. Son cinco, acá hubieron un drama. Vamos a ver. Pura perso, pura cara, huevona, no, chao. Mira, saca una chica de ahí, huevona, es la más idol de todas. Es que son, se creen el cuento, es lo que me encanta esta wea. Que me encanta, huevona, está muy buena. Sí, hay que decirlo que este grupo es de 6 personajes y ahora hay 5. Ellos contaron que le había pasado un problema. Acá. ¡Eso! Bueno, este es el dance break, es la parte como que más power que tiene la canción. ¡Con brillo y todo! Oye, lo han adaptado súper bien, la coreografía le está saliendo súper regio, muy coordinado. Y sí, terminaron regio a morir, prendió el público, lo dieron todo, me encantó. Regio, regio, regio. Yeah.
acá había un parche y no se nota. El show está espectacular. Se creen el cuento, son las monas. De verdad están haciendo regio. Bueno, tú sabes, el listing exacto. Lo están haciendo regísimo. Mira, aquí está peleado. Está peleado el segundo grupo y está peleadísimo. Y ahora empezaron con otra canción. Ellos habían dicho que ya habían practicado esta canción de antes, así que bueno, lo han dado todo y se la saben súper bien. Bueno, se creen las monas, las amo. Oye, están interpretando a la Giso, a la Lisa, a la Rosé y a la Jenny, regio, regio. No, este hueco yo lo amo, lo ha dado todo. ¡Ganaron los mejores! Solista que pertenecía a otro grupo, pero en nota menor que los chicos de rojo son los bailarines acompañantes que vienen hoy en día y la acompañan y nos lo están dando menos. Lo han acompañado súper bien. El chico igual le costó enganchar con el público, pero está enganchando súper bien. Lo importante es que se cree el cuento, lo da todo, se cree el personaje y eso igual le juega a favor. Las mismas cuatro trajeron cuatro back dancers, bailarina acompañante. Así que igual llena mucho más el show que las cuatro solas. ¡Ah! Las mujeres lo dieron todo. Sí, acá son cuatro miembros que son la Giselle, la Winter, la Karina y la Ming Ming. No, las mujeres lo son todo, lo están dando todo y vinieron con cuatro backdancers, igual a morir. Porque le complementaba el show, le sube el show. Y súper coordinado también. We
Estaban coordinadísimas, estaban uniformadas, las uñas, el maquillaje, la ropa, las chicas lo dieron todo, perfecto, se creían el cuento, se sabían la letra completa. No, chao, 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 chao. Para mí, yo, mi voto es para ella. Lo están dando todo, se nota preparación, se nota ensayo. Es una canción conocida, pero creo que no es una canción tan fuerte como que prenda. Pero lo están haciendo súper bien, en verdad. Y con esto dejamos el último grupo. Bien. El último grupo es que se presentó. De ahora en adelante ellos hacen su presentación. O sea, van a hablar, van a invitar a la gente a votar y luego toda la gente se va a votar para ver quién gana. ¿Cuál es tu favorito? ¡Ay, está difícil! Está complicado. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay! Número. ¡Oye, que está complicado! Pero es que el 1 era súper bueno. Había uno como intermedio, como el número 3, 4, creo. El del grupo de las chicas era súper bueno. El 5 fue a morir. ¿Ah? El 5. ¿El 5 era? Sí, yo estoy súper perdida y yo no cacho nada. Amiga, ¿cuál fue tu grupo favorito? No sé, estaba entre XG, que se movieron harto y tuvieron harta presencia, y las últimas, así el sí. Tuvieron gran coordinación y la coreografía les salió, pero excelente. Estamos dando por el grupo de las chicas, gracias a mi vida. ¿Cuál fue tu grupo favorito? Uy, a mí me gustó Taemin y a mí me gustó la CSI, entonces no lo sé. El 3 y el 4 y el 6, el 4 y el 6. Ya, bien, vamos. 15 minutitos para poder votar con el ganador. Amigo, ¿cuál fue tu grupo favorito? Madre, me asustaste, me gustó más. El último, weona, estuvo increíble, sí. ¿Es porque te comiste al pato? No, pero es que el pato lo hace increíble. Ah, ya no, pero sí le hizo a Maris. Ya, resto. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cuál fue tu grupo favorito? Ay, no sé, patito, el grupo final me encantaron. El grupo final me encantó, el último grupo me encantó. Oye, están votando también por el último grupo, lo están haciendo a Maris. Oye, ¿dónde está la gente votando? Allá. ¿Cómo te sentiste, baby? Ah, muy bien, el público muy bacán, en verdad. ¿Lo diste todo? ¿Me encantó? Sí, lo di todo. ¿Fuiste la Jenny? Sí, la Jenny, obviamente. Bueno, morir, ya. Mejor que la Jenny, ¿verdad? Bueno, se abrió de pierna y todo. Yo dije, la vagina, por favor. No, felicidades, amigo. Muchas gracias. Amiga, ¿cuál fue tu grupo favorito? El XG. ¿El de las mujeres? Sí. Sí, lo dieron todo. Amigo, Oli, ¿cuál fue tu grupo favorito? XG. ¿La XG? Sí, me encantaron que hicieron muchas piruetas. Fueron muy totales. La rueda y todo. La rueda, fueron totales, se abrieron de pierna. Sí, me encantó. Mucha destreza, talento, todo. Yo ni tengo la Sullivan. Era la Sullivan del programa. Gracias, amigo. Amigue, ¿cuál fue tu grupo favorito?
La verdad es que todos me gustaron, la verdad. Pero me quedo con el primero, me quedo con el primero. Sí, 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 porque eran las menores, todo el apañe. Así que espero que ganen. Que todos lo hicieron súper bien. No, ya, muchas gracias. Amiga, ¿cuál fue tu grupo favorita? No te escuché ni una buena. Amiga, ¿cuál fue tu grupo favorito? Ay, no sé, está difícil la verdad, todo lo digo todo. Uno, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último yo creo, lo digo. Están todos coordinadísimos. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿cómo está? Bien. ¿Qué no tenía hoy día para la fiesta? ¿Qué nos tenés hoy día para la fiesta? Ah, tenemos especial de New Jeans de ahí más ratito, de XG, Beyoncé, Dua Lipa. ¿New Jeans? New Jeans. A morir, se viene con todo el día la fiesta. Eres el DJ. Séntate, di tus redes sociales. DJ Ignacio Javier, para que me sigan. Hola, Yerquita, ¿cómo estás? ¿Y tú? Hola, hola, hola. Oye, hoy presentáis de nuevo, bailáis otra vez. Sí, 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 estamos acá por primera vez. Gogueando y chambeando, obviamente. Y dándolo todo, sorprendido, loco, por la competencia, por el nivel de coreografía, los grupos que se presentaron. Qué bueno que se abran estas instancias, digo, para generar arte también en otra dimensión, así que... ¿Cuál fue tu favorito? ¡Ah! ¡Tírate por uno! El primer grupo, no me acuerdo cómo se llama. Las Love Dive. Amazing. Ahora vamos a ver quién ganó la competencia de K-Pop. Bueno, no, estoy nerviosísimo. Están todos los grupos muy peleados, la competencia estaba reñida. Uno nunca sabe quién va a ganar, así que atento. Ahora vienen los resultados. ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Está haciendo. Voy a ganar yo. El 20 de febrero, el 20 de diciembre. Ganar yo. El 20 de diciembre. ¡Ella! ¡Ganaron las mujeres a morir! ¡Bravo! ¡Bravo! Las chiquillas se ganaron 150 mil pesos para el grupo. Fueron el grupo más hermoso. Estaban súper bien, las figuras fueron preciosas. No, lo hicieron regio. Chiquillas, felicitaciones. ¿Cómo se sienten hoy día? Venga, chiquillas, ¿cómo se sienten? ¡Felicidades, felicidades! Fueron las mejores chiquillas, me encantaron. ¿Qué van a hacer con la plata? Trajes. ¡Ropa! ¡Se vienen más presentaciones! ¡Sí! ¡Se viene nueva era! Así que estén atentos. Muy bien. Y ya lo hicieron regio. Voy a morir. Ahora vayan a tomar, celebrar, denlo todo. ¡Ganaron! ¡Ganaron! Y con esto nos despedimos con el canal Farándula Gay, con Cherry Pop y acá en Valedu. Besitos, besitos. Nacho Gaudí se despide. ¡Mua!